Buenas tardes, compañeros, y profesor. En esta ocasión les voy a exponer un texto de Raúl Prada Alcoreza, del libro, Más allá del desarrollo. Espero y les guste la presentación. Raúl Prada Alcoreza. Fue viceministro de Planificación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia, y miembro de la Asamblea Constituyente de Bolivia. Docente de Teoría Política en la Universidad Mayor de San Andrés. Miembro del Colectivo de Investigación y Pensamiento Comuna. Asesor de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad en la elaboración de la Ley de la Madre Tierra. Horizontes del Estado Plurinacional. El artículo se divide en cuatro apartados. 1. La epistemología del sur. 2. La fundación del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. 3. Un nuevo imaginario institucional. Y 4. Un nuevo intransformación del Estado y la naturaleza de la transición. La epistemología del sur. Boaventura de Sousa, en su libro, Refundación del Estado en América Latina, Perspectivas desde una epistemología del sur, se hace la pregunta. Si el capitalismo tiene fin, ¿qué tendríamos que hacer para que llegue ese fin? ¿Y cuál es el fin del capitalismo sin fin? La misma pregunta se repite, sobre el fin del colonialismo sin fin. La clave está en la movilización coordinada y politizada de los movimientos sociales, de las naciones y pueblos del sur, en el desplazamiento y la ruptura epistemológica del sur respecto a su herencia eurocéntrica, es decir, la conformación de un nuevo modelo civilizatorio. En el caso de Bolivia y Ecuador, está vinculado al vivir bien, summa camaña, o buen vivir, summa causae. Se pregunta, ¿podrá convertirse este modelo, en un modelo descolonizador y diferencial planetario? Eso dependerá por lo menos de dos cosas, de la imaginación descolonizadora, y de la correlación de fuerzas a nivel mundial. Para esto se requiere quebrar los monopolios del acceso a las riquezas naturales, financiero, tecnológico, además de los medios de información y de comunicación. Esta lucha antimonopólica de parte de los países del sur no solo tiene que llevarnos a un mundo multipolar, sino también llevarnos a una revolución cultural a escala mundial, creando nuevas formas políticas y de gubernamentalidad. Hoy en día hay una emergencia de nuevas formas de pensar que no caen en la hegemonía del pensamiento único liberal y neoliberal, que más bien proponen alternativas emancipadoras. Estas posibilidades emancipadoras se encuentran en los movimientos del sur, es decir, en los movimientos indígenas, en los movimientos sociales, en el conglomerado de movimientos diversos que se enfrentan a las formas polimorfas de dominación del capitalismo y de sus estados. Una nueva teoría crítica debe adecuarse o, más bien, devenir de la experiencia de las prácticas emancipadoras del sur. Se debe estar simultáneamente adentro y afuera de lo que se critica. Esto es una actitud de la sociología transgresiva de las ausencias y de las emergencias. La sociología de las ausencias consiste en hacer presente lo ausente. La sociología de las emergencias consiste en sustituir el tiempo lineal por múltiples temporalidades emergentes. De Sousa Santos entiende por epistemología del sur, el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos. Pero, ¿qué se entiende por el sur? El sur no es un concepto geográfico, es más bien una metáfora sobre el sufrimiento humano causado por el capitalismo y el colonialismo, y sobre las resistencias para superarlo, es decir, un sur anticapitalista, anticolonialista y antiimperialista. Las dos ideas centrales de la epistemología del sur son la ecología de los saberes, y la traducción intercultural. La ecología de los saberes es que no hay ignorancia o conocimiento en general. La traducción intercultural debe ser entendida como el procedimiento para crear inteligibilidad recíproca entre las diversas experiencias del mundo, tratadas como totalidades o como partes, y realidades que no se agotan en esas totalidades o partes. Por lo tanto, la epistemología de los saberes que emerge desde el sur, comprende en su contorno una sociología de las ausencias, y una sociología de las emergencias. En su interior una ecología de los saberes, y una traducción intercultural. La epistemología del sur, es la pluralidad de los otros saberes, y la articulación en una hermenéutica múltiple e intercultural. La fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Boaventura de Sousa, distingue cuatro dimensiones: la de las luchas, la de la acumulación, la de la hegemonía, y la del debate civilizatorio. En la primera dimensión, se diferencia las luchas ofensivas de las luchas defensivas. Las primeras han conducido al constitucionalismo transformador. Las segundas se abocan a la lucha contra la criminalización de la protesta social, contra la contrarrevolución jurídica, contra el paramilitarismo y el asesinato político. Estas luchas no están separadas, pues tienen que combinarse. La segunda dimensión es la acumulación. Hay dos formas de acumulación, que fueron analizadas por Marx: la acumulación ampliada y la acumulación originaria. La primera relacionada a la transformación de las condiciones de producción, y por lo tanto a la valorización dineraria por medio de la explotación del trabajo, y la modificación de la composición orgánica del capital. La segunda relacionada al despojamiento violento de los recursos naturales por medio de la ocupación colonial de tierras, y el sometimiento de las poblaciones nativas, la privatización descomunal de las empresas públicas, el saqueo de ahorro de las sociedades y de los trabajadores. Ambas formas de acumulación se articulan retroalimentándose de distintas formas. La tercera dimensión es la del uso contrahegemónico de instrumentos hegemónicos, como son la democracia representativa, el derecho, los derechos humanos y el constitucionalismo. El caso de Bolivia nos muestra el uso recurrente de instrumentos de contrapoder y contrahegemónicos que nada tienen que ver con una analogía respecto a los instrumentos institucionales y hegemónicos. En la cuarta dimensión, que es el debate civilizatorio, Boaventura nos dice que el debate civilizatorio está en la agenda política, y se manifiesta a través de dualidades complejas ancladas en universos culturales y políticos muy distintos. El paso del Estado nacional al Estado plurinacional comunitario y autonómico es todo un desafío. Se trata de dejar atrás una historia de colonización y dominaciones polimorfas, donde la geopolítica de la economía mundo y del sistema mundo capitalista divide el planeta entre centro y periferia, racializando la explotación de la fuerza de trabajo y controlando las reservas y recursos naturales. En plena crisis estructural del capitalismo, la condición plurinacional, la condición proliferante de lo plural, adquiere otra connotación, convirtiéndose en una alternativa al mundo único, al pensamiento único. Un nuevo imaginario institucional. La salida a la crisis estructural del capitalismo solo se puede dar a escala mundial, ingresando a un nuevo horizonte histórico y cultural. Se hace necesario preparar el terreno, crear las condiciones para la superación del capitalismo. Se requiere un nuevo mapa institucional, pero también un nuevo imaginario social, y una conexión simbólica entre ambos. El ejemplo es el pueblo boliviano, que termina aprobando la constitución política del Estado en un referéndum constituyente, referente arrancado por una fabulosa movilización de las organizaciones sociales, que terminaron sitiando al Congreso para presionar la aprobación de la ley que convocaba al referéndum. Esto crea la condición histórica del nacimiento del actual Estado plurinacional. Se trata de mapas institucionales inscritos en múltiples ordenamientos territoriales, por lo menos cuatro: territorialidades indígenas, geografías locales, geografías regionales y cartografías nacionales. Ya no se trata de la forma de Estado moderno, sino de una nueva forma política, de relación entre la sociedad y sus formas de organización política. Por lo tanto, la condición plurinacional descolonizadora se encuentra más allá del Estado. Ahora bien, las condiciones del Estado plurinacional comunitario y autonómico son: 1. Su condición plurinacional, en el sentido de la descolonización, de la emancipación de las naciones y pueblos indígenas originarios. 2. Su carácter comunitario, como uno de los nuevos ejes estructurales y transversales. 3. La participación y el control social. La primera establece otra relación entre Estado y sociedad, convirtiendo al Estado en instrumento de la sociedad, efectivizando la democracia participativa, se convierte en la matriz de la nueva forma política. La segunda hace abiertamente transparente el ejercicio de la ejecución de las políticas públicas, expandiendo los alcances del acceso a la información y la rendición de cuentas. 4. El pluralismo autonómico se trata del nuevo modelo territorial, que concibe, en igualdad de condiciones, distintas formas de autonomía. 5. La equidad y alternancia de género, que no solo exige justicia en lo que respecta al género, es decir, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sino que también apunta a abolir la dominación masculina, demoler el Estado patriarcal. 6. El modelo económico, que se trata de una economía plural, es decir, una economía social y comunitaria.
Estas condiciones exigen claridad en cuanto a la comprensión de los horizontes abiertos por el Estado plurinacional, además del despliegue de una imaginación y un imaginario radicales, de una fuerza instituyente creadora de los nuevos ámbitos del desenvolvimiento social y político emancipados. Transformación del Estado y la naturaleza de la transición. Boaventura plantea dos vertientes de transformación del Estado. La primera es el Estado como comunidad ilusoria, y la segunda es el Estado de las venas cerradas. El Estado comunidad ilusoria tiene una vocación política nacional popular y transclasista. El carácter ilusorio reside en el sentido clasista del transclasismo. El Estado de las venas cerradas no es un Estado moderno, no es un Estado liberal, por lo tanto no es un Estado colonial. Se trata de un Estado que se construye sobre su condición pluralista, su condición heterogénea no moderna, podríamos llamarla posmoderna, por su condición comunitaria, pluralista, descolonizadora. Debemos tener en cuenta dos cosas: las dificultades de la transición, y las condicionantes, los recursos, los medios y experiencias por las que pasa esta transición de la fundación del Estado plurinacional. El proceso de fundación de una nueva forma de Estado tiene 7 dificultades principales. 1. No es fácil transformar radicalmente una institución que, en su forma moderna, tiene más de 300 años. 2. La prolongada permanencia del Estado moderno ocasiona que su imaginario esté presente en la sociedad mucho más allá de su materialidad institucional. 3. La necesidad de contar con alianzas estratégicas. La querella no puede ser sobrellevada exclusivamente por las clases más explotadas y los grupos más oprimidos. Es ineludible crear alianzas. 4. La fundación del nuevo Estado como una ruptura y un desplazamiento civilizatorio. 5. La posibilidad histórica del propio proceso de fundación del Estado. Esta condición exige transformar el orden de relaciones. 6. Las distintas perspectivas de los movimientos involucrados en la fundación del Estado. 7. Las representaciones sociales reiterativas de los proyectos revolucionarios del siglo pasado, así como la modificación reformista del Estado moderno. Ahora bien, los conflictos han puesto en evidencia algunas de estas dificultades, así como varias contradicciones y confusiones al interior del Estado. Ejemplos son el gasolinazo y la carretera a través del Parque Nacional Isidoro Sécure. En ambos casos, la población entró en acciones de lucha defensiva, logrando revertir las propuestas del gobierno, pero el conflicto logró resquebrajar inevitablemente las relaciones Estado-sociedad bolivianas. Hay dos vertientes de la transformación del Estado que tienen que ver con el Estado comunidad ilusoria y el Estado venas cerradas. La primera vertiente se resume a mantener el mismo Estado, su misma estructura de poder, su misma composición institucional, operativa y práctica, incorporando reformas en el marco de la comunidad ilusoria, que si bien satisfacen parcialmente demandas populares, no cambian las estructuras mismas que generan las desigualdades, las dominaciones polimorfas. La segunda vertiente, la del Estado venas cerradas, busca responder al desafío de las transformaciones estructurales del Estado, de las transformaciones institucionales y de las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Por último, podemos encontrar dos tendencias en pugna en el proceso de transición: una dominante que encarna el proyecto de un capitalismo de Estado, atrapado acríticamente en el marco avejentado e inútil del paradigma de la revolución industrial, sin poder articular el cambio del modelo productivo del extractivismo. La otra tendencia se encuentra subsumida, fragmentada y dispersa, tratando de responder desde distintas perspectivas a la aplicación consecuente de la Constitución. Debemos de fundar un nuevo Estado basado en relaciones de poder que establezcan la equidad social, la descolonización y la interculturalidad, la generación creativa de producciones complementarias e integrales, en armonía con la naturaleza, formas de vida múltiples en interacción equilibrada. Preguntas detonadoras. Uno. ¿El Estado plurinacional es una verdadera alternativa? 2. ¿El Estado plurinacional desde y solo para indígenas? 3. ¿Cómo caracterizar esta propuesta para un país como México?